Hola a todos, soy Don PJC y esto es El Padrino. Y bueno, tengo curiosidad a ver qué hay en esta puerta. Porque bueno, hola. Y las dos bailando siempre. Bueno, sí, señor, ¿eh? Pero bueno, tenemos mucho trabajo hoy. Así que vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Vamos a hablar primero Las contigo. familias se han vuelto locas. Primero el Don, después Galtosino y ahora esto. No me sorprendería que Solozzo y Bruno Tatalla intentaran aprovecharse de la situación. No te hagas notar, te llamaremos cuando te necesitemos. Perfecto, muy bien, chaval. Aquí esto no se puede abrir, ¿vale? Oli ya no volverá a necesitar este piso franco, chico. Puedes quedártelo. Utilízalo como base para tus negocios en Brooklyn. Perfecto, sí, señor, ¿eh? Bueno, ya está, solamente esto. Pues podía haber dejado el capítulo anterior con esto. Un recado de Tessio. Ve a verle al Club Embassy en Brooklyn. Puede que tenga trabajo para ti. Del tirón, o sea. Madre mía. Bueno, hay que ir a algún sitio, ha dicho. Pero en realidad no sé a dónde, ¿no? Porque destroza almacén. Empieza por los de los Tatalia. Destruye el coche de Fredo. Y busca un nuevo encargo de asesinato. También muy interesante. Vamos a ver cuál está más cerca. Y, ah, mira, estamos aquí. Así que vamos al punto amarillo de momento. Y después vamos al rosa. Así que nada, un coche. Oh, sí, señor. Y pedazo de coche, ¿eh? Y a ver qué quiere. Poli era un traidor. A ver, venga. Por aquí va a estar. Vámonos. Vámonos. Mira, aquí está. Bienvenido otra vez, amigo mío. ¿Te Hombre, ¿qué tal, interesa un compañero? trabajito? Sí, ¿Esta vez claro, hay me algo interesa. grande para mí? A Tony Bianchi le ha sacado de quicio lo de Marinelli. Sabe que él es el siguiente. Huélate en su casa y que no te vean. Le enviaremos una furcia para despistarlo. Muy bien, a Ten una cuidado, porfía. la casa estará bien vigilada. Estrangúlalo. Ni lo verá venir. Lo estrangulo. Con un alambre, ojo. Y me dan más 6.000 de respeto y más 2.000 de dinero. O sea, si lo hago, gano 6.000 más de respeto y 2.000 más de dinero, Creo que chaval. el trato con el ¿Merece don la pena, sí o supone no? que me vea más a menudo. Claramente, chaval. Más que nada porque aquí además. Bueno, los truenos, ¿no? Además está cerca, es que es lo mejor, es que está muy cerca. Esto aparece en un vídeo, este sitio. Bueno, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es equiparnos bien. Nos estás pidiendo a Fredo que Y. te matemos. Esto es un local privado. Deja. Y a estrangular a este. ¿Por qué? Porque sí. A ver, compañero. Bueno, que no lo pillo. Ahora. ¿Sigues con vida? Ahora. Venga, venga, venga. Cálmese. A subir dinero. A subir, venga. A subir. ¿Quiere Y acabar ahí a dos está, palmos bajo perfecto. tierra? Pues pague lo que le digo. Bueno, trato hecho, pero dile al don que me deje en paz, ¿quieres? Hombre, hemos conseguido 300 más, ¿no? Eso está bastante bien. Y un ascensor, perfecto. Recordemos que había que utilizar. ¿Eh? Ah, mira, esto está abierto. Pero aquí no es, ¿no? Hola. ¿Y aquí qué es lo que habrá? Un armario y ya está, ¿no? No hay más nada. Bueno, que os divertáis. No hagas ningún capelán, chicos. ¡A por él! ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa, bastardo? Vete al infierno, amigo. Bueno. ¡No has hecho nada! No, no, ¡Está no, herido! no, no, no. ¡Penal de desplomo, chicos! ¡Lo tenemos que disparar! ¡Está herido! ¡Penal de desplomo! Vale, venga. ¡Apunta! A ver cómo me cargo yo al compañero ese. Bueno, este sigue vivo. No. Ahí está, sí, señor. Sí, señor. Me cuesta todavía hacerme los controles, pero amigo mío.
¿Lo he ganado o no? Sí, señor. 7500 de respeto y 2500. Oh, sí. Oh, sí. Y todo perfecto, además, ¿no? Bueno, más dinerito por aquí. Pim, pam. Las putas corriendo. Ah, mira, puedo comprar la casa. Pues venga, vamos a comprarla. Que me sobra dinero. Y vamos a ver qué es lo que hay aquí. Porque aquí a lo mejor hay alguien más. Que creo que no. Pero, ¿por qué no? Puede ser que sí, ¿no? A ver qué es lo que hay aquí. Nada. Una camita. Pues vale. Y aquí tenemos otra camita. Muy bien. Pero teníamos otra subida, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que... si me dicen eso es por algo. Si me dicen eso es por algo. O no, pero... yo creía que sí. Bueno, 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 pues no hay nadie, ¿no? Vale, una caja fuerte, sí señor. Mientras tanto vamos a mirar la otra habitación y a ver si aquí hay alguien. Me has asustado, compañera. Me has asustado, compañera. Vale. Ah, pues nada, dinerito. Joder, estoy hecho un atracador profesional, ¿eh? Pero profesional, no, lo siguiente. Lo siguiente. Guay, así que, bueno, bueno. A ver qué es lo que tenemos aquí ahora. Aunque creo que aquí no había nada. Correcto, no había nada. Así que ya podemos irnos. E incluso podríamos hablar otra vez con el que nos encarga los asesinatos, ¿no? Pero bueno, de momento no. Aquí vemos también a un tipejo que está aquí, sí señor. Y un nuevo coche, a ver tú qué es lo que tienes. Como poder. Ah, una pistola, nivel 2. Ah, se mejora, ¿no? Ah, pues venga, sí. Excelente, me lo llevo. Traficante de armas, logro desbloqueado. Perfecto, guay. ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¿Qué me están? ¡Madre mía, madre mía! Bueno, 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 venga, hasta luego, compañeros. ¡Madre mía, chaval! No vean, ya están actuando, ya están actuando. Por cierto, hablando de actuar, tenemos que irnos para... ¿Para dónde tenemos que irnos? Que no veo. Ah, vale, para el punto rosado. De todas formas, creo que había otra cosita. Vamos a parar aquí. A ver, destroza almacenes. Muy bien. A ver, ¿por dónde hay que salir, hombre? ¿Por dónde? Ah, mira, vale. Todo recto, izquierda, vale. La primera de izquierda. Perfecto. Chaval, con la inteligencia artificial, ¿eh? Ya está, loco, ya está. Que me vas a echar fuego. Venga, venga, vámonos, vámonos, vámonos. Uy, lo he hecho demasiado pronto. Aquí veremos seguramente algún coche como el mío. Madre mía, ya me perdí. ¿Cómo vas a tener más velocidad que yo? Chaval. Pero bueno. Nada, venga, tú sigue golpeando. No, 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 no. No, por favor. Vamos, vamos, vamos. Piedad. ¿Veis que no, que están lejos, no? ¡Tachán! Nada, tío, este es el tonto. ¡Corre, corre, corre! Bueno, 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 bueno. Espérate, que va a seguir explotando esto. Lo sabía. ¡No! ¡Sabía! Perfecto. ¿Y ahora para dónde hay que ir? A ver. Estamos aquí. Y hay que ir para allá, chaval. Sí señor, ¿eh? Vamos a seguir por aquí. Parta escoria. Parta escoria. Escoria. Venga, tope, tope. Rozando, siempre rozando. Siempre rozando. Madre mía, ¿eh? Madre mía, qué control. Qué control, mira, mira.
chaval. A ver quién hace eso. A ver quién hace eso. ¿Qué? Madre mía. Casi rozando. Casi rozando. Prácticamente rozando, pero bueno. Si no roza, no... No roza. Vale. Vamos para allá. Va a ser un trayecto un poco largo. Y bueno, aquí en el barrio de New Jersey nos encontramos a este. A ver qué es lo que nos vende. Que bueno. Tengo algo que podría gustar. Una monada, a ver. Apoyaré el precio. ¡Bomba! Sí, señor, dos. Comprar. Ahora no vayas a meter la pata. No, no, hombre, no, tranquilo. Tranquilo. ¿Para qué? ¿Para qué sirven las bombas? Las bombas sirven para explotar cosas. Cosas grandes, como una caja fuerte o un local, cositas así, ¿vale? Así que las bombas son muy interesantes, sobre todo para ganar mucha pasta. Vale, teníamos que hacer algo aquí, no me acuerdo muy bien. Destruye, destruye el coche de Fredo. Pues nada, vamos a hacer así, en plan empalizada. Y nada, ya está. Venga, 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 venga. Perfecto. Bueno, 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 ¿quién es el que me dispara? Ah, mira lo que veo. A ver, aquí hay dificultades, ¿eh? Vale, uno menos. Bueno, 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 bueno. Perfecto, y el coche de Fredo. Ah, mira, el coche de Fredo es este. Guay. Poner dinamita. Muy bien, tampoco, como tengo bastante dinamita, pues guay. Y ahora mismo pues explotará, pim pam, etc. Yo me largo. Guay, pues ya lo hemos hecho prácticamente. Vamos a acercarnos para ver qué es lo que ha pasado. Ah, bien, perfecto, ya está. Favor cumplido. Hemos perdido una dinamita, pero bueno, tenemos bastante, ¿no? Así que bien. Por último, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a irnos aquí al banco, que está detrás mía. Y... chaval. Y vamos a robar algo. Un poquito solo. Así que venga, vámonos. Vámonos al banco. Bueno, chaval, que la poli me tiene miedo, ¿no? La poli me tiene manía. De todas formas, creo que he hecho bien el giro porque creo que está aquí a la derecha. A ver. Sí, la segunda. Primera y segunda. Aquí está el banco. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Perfecto. Bueno, chaval. Yo esto creo que no va a funcionar muy bien. Más que nada. Aunque sí que tengo un truquillo, que es este. Que recuerdo yo, que era salud. Si me mejoro ahora la salud. Tachan. ¿Habéis visto? O sea, se me mejora completamente todo. Vamos a recargar. Y vamos a recargar también esto. Vale, perfecto. Y de momento creo que está bastante bien. ¡Ayuda! ¡Responded a sus disparos! Vale. Vale, de momento todo correcto y todo muy bien. Esto está cerrado. Aquí va a haber un jaleo que lo flipas. Pero bueno. Vale, hemos visto ahí a uno. Vale, muerto. Guacha, me tiene además una... ¡Preparaos para el ataque! ¡Lo tenemos! ¡Abrid fuego! ¡Está herido! Vale. Vale. Recargamos. Madre mía. Nuestro primer espanto.
nuestro primer atraco al banco. El Banco de España. Vale, ¿no hay nadie? Yo creo que sí, va a haber alguien. ¿O no? ¿Vale? Poner dinamita. Vale, de momento este no es un banco potente, así que simplemente es dinamita. Y ahora vamos, entramos, capullo. Y a ver cuánto conseguimos. 8.014. ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! Nuestro primer atraco, señores. Muere. Me da por detrás. Nota. Muere también. Vale, armas. Perfecto. La metralleta, la verdad, que va bastante bien. Hemos conseguido 20.000, ¿eh? A lo loco. Otra vez el nota este. Estaba muerto. ¿Podemos con...? No, no podemos conseguir el ascensor. Es que de un disparaco me pueden matar. Hay que estar aquí atento. Pero bueno, ya lo que Dios. No, 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 corre, corre, corre. Vale. Bueno, 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 ¿te quieres poner ahí? Ahí está. Madre mía, ¿eh? Un poco de tensión. A ver si mejoramos otra vez la salud. Esto es un poquillo de trampa, ¿eh? 600 aumenta la recuperación. Sí, yo creo que sí, además merece la pena. Es que de momento no quiero que me disparen, porque como me disparen se me quita toda la... o sea, se me quita la recuperación, ¿vale? Por decirlo de algún modo. A ver, recarga. Es que recargo sin querer con el cuadrado. Bueno, 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 bueno. Perfecto. ¿Y aquí qué es lo que hay? Madre mía, madre mía. A ver si nos cargamos el coche. Perfecto. Y ahora con este coche, mientras ese otro coche despeja la zona, pues nosotros podemos huir. Nuevo objetivo. Reúnete con la defensa. Perfecto. Y vamos a ver el mapa. Algún sitio que bueno, que podamos comprar. Que creo yo que sería perfectamente esta casa, ¿no? Claro. La cosa es. A no ser que me meta por aquí. Me siga metiendo por aquí. Y haga esto. Compañero, bueno, 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 yo me voy por aquí. Ah, amigo, hay que comprarla. ¿Te interesa o solo quieres hacerme perder el paso? Comprar, sí. Del tirón, ¿no? Vale, vamos a pillar el coche, ya que es más seguro que cualquier otra cosa. Por lo menos ahora mismo. Bueno, bueno, bueno. A ver, compra. Compra rápido. 30.000. No tiene fondo. Muy bien. No tengo fondos. No tengo tanto dinero. Tengo 7.000, claro. Eso es un problema. Así que hay que ir por aquí a la derecha. Vale, venga. Bueno, 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 bueno. Corre, 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 corre. Bueno, chaval. Deja de encajar los golpes, chicos. Dale de caña. Bueno, chaval, madre mía. La que se ha liado aquí, ¿eh? Madre mía, la que se ha liado aquí. Y yo balas ya no tengo, prácticamente. Y no quiero morir. A ver, esta arma creo que es bastante... buena. Venga, a ver si se asoma. Madre mía, con el atraco de 20.000 dólares.
por favor, que tenga... No, no tiene botiquín, me cago en todo. ¿Pero qué? Que me da miedo. Nada más recargar. Es que como me pegan un escopetazo, simplemente un escopetazo, ya muero. Y no... ¡Ah, qué coraje, tío! Ahí he visto yo a alguien, ¿eh? ¡Vamos, disparad! Venga, asómate. Asómate, ¿no? Perfecto. Asomo yo. Y el otro compañero. Igual. Me cago en Sumatra, chaval. Que había otro ahí, tío, y no lo he visto. ¡Oh! Bueno, pues me han quitado todo el dinero que había ganado. ¡Estupendo! ¡Estupendo! Me cago en todo, chaval. Me cago en todo, en fin. Más mil de respeto. O sea, por conseguir cintas, ¿no?, de vídeo o algo así, me dan también respeto. Madre mía, pues ahora sí que me interesa más cogerlas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a por un banco, ya que, bueno, sido una porquería el otro banco, vamos a hacerlo bien en condiciones, ¿no? Y ahora que tenemos un cochazo, pues más aún, ¿no? Así que, bueno, será más fácil. Mira, aquí tenemos un banco y por cierto, a ver si... Bueno, madre mía, chaval. Creo que aquí aparcado estaría muy bien. Y a ver cuánto nos da este banco. Ahí hay un guardia. Aquí supuestamente. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Todo bien de momento. Aquí hay alguien, no hay nadie. Y... ¡buah! Del tirón. ¿Hay alguien? No, ¿no? Perfecto. Vamos a recargar aquí también. Y aquí, bueno, aquí no sé esto para qué, pero bueno. A ver cuánto conseguimos, creo que 20.000 también. ¡Guau, chaval! 50.000, loco. 50.000, loco, chaval. ¡Ay, mira! Hemos conseguido... Vale, bien, 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 bien. Vale, chaval, vaya sustaco que me ha metido, ¿no? Bueno, teníamos ahí una cosa que no teníamos que haber utilizado de momento. Pero bueno, vámonos ya, dando leche. Ya, para. Vale, ahora a huir. La pregunta es, ¿a dónde? Muy bien, ¿a dónde? Pues seguramente... a una casita que haya por aquí, barata. Mira, esa casa pinta bien. Y alguna casa por aquí cerca no hay, ¿no? Pero bueno. Venga, 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 venga. Vamos por aquí. Y sin problema, por cierto, el coche ya está echando humo, ¿eh? Madre mía, madre mía. Supuestamente no nos debería... ¡Buah, chaval! Porrazo que está pegado, ¿no? Por ahí. Pero bueno. Vamos a ver. Bien. A ver, eso es bueno y eso es malo. A ver. Vale, vale, vale. Guay, guay, guay. Pues se muere ya, ¿no? Vale, perfecto. Y esto si le digo. Bueno, chaval, y mira, me cago en todo. Venga, levántate. Bueno, chaval, venga.
A ver, este coche es la clave, colega. Venga, 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 corre, 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 corre. ¿No había nadie? Madre mía. Perfecto, este coche es perfecto ahora mismo. Ajá, amigo mío, ¿cómo se ha dado, eh? ¿Cómo se ha dado? Bueno, ¿y ahora qué? Venga, corre. A ver, ¿para dónde? Bueno, 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 a ver si me dejan. Madre mía, si es que tengo 50.000, normal. Normal que estén así. Venga, corre. Corre. Bueno, madre mía. Madre mía. Madre mía, que va a explotar todo. Y yo me pillo este otro coche. Aunque, en realidad... A ver, ahora con la distracción de los notas esto y demás, puedo entrar aquí y pillarme una casita. Si es que tengo dinero, claro. Si no, pues no. Vamos a el arma. Ahí está. Y ahí. De momento así. A ver, ¿cuánto cuesta? 85.000. Loco. Loco te quedas. Armas. Además, armas que me gustan. Porque esta arma es bastante buena. Así que venga, vámonos para abajo ahora. O para arriba. Nadie sabría, ¿no? Cerrada. Ah, porque a lo mejor tenemos que extorsionar al señor de abajo. Que va a ser lo más probable. Aquí a lo mejor está el señor. Sí. Correcto. No me haga daño. Bastantes problemas tengo con los Stratch. ¿Podría ayudarme? A ver, no me estarán. Stratch. Ayuda. ¿Qué hace esa escoria en Midtown? Dijeron que iban a montar un tinglado de juego en mi hotel. ¡En mi hotel! Ahora mismo están arriba colocando sus cosas. Por favor, líbreme de ellos. Bueno, pues me has convencido. Si le libro de ellos, pues. Lo bueno va a ser... Más dinerito. Lo bueno va a ser que me van a dar el negocio. El problema es que tengo 50.000 en mano. Y aparte de eso... Aparte de eso... Hay otra cosita más. Y es que... A ver... Ahora sí, ¿no? Ah, no. Era la siguiente. No hay nadie por aquí. Venga, 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 escóndete, escóndete, escóndete ya. Vale, perfecto. Vale, recarga. Sé que te queda poca munición, pero mira ahí. Venga, 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 tranquilo. Perfecto. Y perfecto. Ay, casi. Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Venga, alguien tiene que tener lingotito. ¿Nadie tiene lingotito? Cago en todo. Nadie tiene lingotito hoy. ¿Y tú tampoco? Jolín, necesito un poco de vida, ¿eh? Aquí no hay nada, ¿no? No, parece que no hay nada. Vale. Ah, mira, aquí hay una... Una caja. Bueno, bueno, ¿te relajas? Ah, que no tengo... A ver... No, no tengo. Tendría una bomba. Bomba sí tengo, fíjate. Pero no tengo para... Ay, qué lástima, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Vamos a cambiar de arma... a ver, que no me lié. Ahí. Y para abajo. Para abajo. ¡Wow! Vale. Y como le he hecho el favor al compañero, supongo que ahora, pues, o ya
A ver, ¿qué es lo que dices? Los Stracci tienen lo que se merecen. Y lo mismo tendrán los Corleone. A partir de ahora, la protección que le pagaba a los Stracci les pertenece a ustedes. Gracias. Hombre, de nada. Ingreso semanal de 150. Vaya porquería. Le hubiese sacado mucho más. Venga, 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 venga. Sabía que me iban a ayudar, pero bueno. Corre, 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 corre. Bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque tenemos aquí a otro coche. Venga, 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 corre. Perfecto, por cierto. Esto es nuevo, estos no me suenan para nada. ¿Y hay que ir a dónde? Madre mía, chaval, madre mía. Madre mía, no sé si lo mejor sería hacer una misión, pero es que creo que va a durar bastante tiempo, así que creo que mejor va a ser irnos para casa y ya está. Perdón, ¿eh? Perdón. Por cierto, me gusta más este coche, así que me lo pillo del tirón. Y por último, perfecto. Vamos a ir por aquí. Bueno, chicas, que he pitado. Chiles, he pitado. Venga, más policía. Más presión, más presión. Vale, por aquí tiene que estar la casa. Bueno, venga, párate con no sé qué. Aquí tiene que estar la casa. A ver si la veo yo bien. Ah, amigo mío. A ver. Ah, oh, primero a la derecha. Madre mía, va a explotar en 3, 2, 1, 0. Muy bien. Por cierto, ahí tenemos otro banco, ¿eh? Yo no digo nada y lo digo todo. Bueno, ha estado bastante bien. 50.000, señores. Más respeto, más pim pam. Guau, chaval. Sí, señor, ¿eh? Esto sí que es un atraco, ¿eh? Ahora lo único que faltaría son un poco de acción. Lástima que no se pueda. No te vayas muy lejos, tesoro. No, tranquila, tranquila. Me apuesto lo que quieras, a que no eres tan mal tipo. Pues no, no soy mal tipo. Bueno, una vez hecho esto, creo que ahora... Bueno, hemos dejado la historia a un lado, pero hemos podido robar un gran banco, 50.000. Y la verdad es que está muy bien, ¿eh? Así que nada, espero que os haya gustado y hasta más ver. Adiós, que me vuelvo loco.